Silvio tiene 25 años, pero ha tenido varios accidentes, Silvio. Primero en coche, hace 5 años. Tuviste un gran golpe, ¿no es cierto? Sí. Y te frenó, ¿no? Me dijiste. Sí, sí, con el... Y ahí te hicieron, ahí empezaste con las lumbalgias, ¿no? Fuertes. Sin duda, sí. Y te hicieron esta resonancia, ¿no? ¿Cuándo te hicieron esta resonancia? Esto fue ahora en junio del 2013, sí. En junio, ahora. Bueno, fíjate, vení, acercate y mostrá la columna totalmente ratificada. Y cuarta y quinta está formando una hernia muy grande. Acá también vamos a verlo, una hernia muy grande. Y ya el disco no está hidratado, ¿no es cierto? Ya no cumple la función. Y se ve la gran hernia acá, sobre todo cuarta y quinta. Pero bueno, después tuvo otro inconveniente. Hace poco, después de esta resonancia, que estabas ya con lumbalgia, andando en moto, chocaste contra un camión en moto, ¿no? Contame cómo fue eso. El accidente, bueno, venía el camión adelante mío, yo venía por detrás del camión, voy a pasarlo con mano izquierda y el camión dobló en contramano, lo choqué, pegué contra la puerta del camión, di una vuelta en el aire y caí, bueno, el piso, creo que giré, hice un giro en el piso y caí boca abajo y la moto cayó arriba mío, en la espalda. Arriba en la parte lumbar. Sí. ¿Una moto grande? Una moto 110, como una Honda Biz, una moto 110. Bueno, está bien. Bueno, vamos a verlo parado y sentado. Vamos a ver a Silvio de espalda. A simple vista se ve un poquito desviado el coxis. Está más subido a la parte izquierda. Hay una inclinación. Vamos a ver los dolores que tiene Silvio. Te inclinás hacia adelante, Silvio. Sé que está muy agudo, muy dolorido. ¿Ya te duele ahí? Sí. ¿Ya te duele ahí? Vas para atrás. Porque tuvo un golpazo. Ahí también. No puede ir para ningún movimiento casi. Vas para el lado izquierdo. Ya le está tirando. Lado derecho. Ahí está. También. Bueno, en todos los movimientos tiene dolor. Lo vamos a ver sentado. Vení, sentate acá. Bueno, vamos a mirar a Silvio. Se ve un poquito el coxis desviado hacia la izquierda. Cuando está sentado. Acá está pasando algo. No es la parte que tiene la hernia, pero acá está pasando algo. Yo voy a marcar esta vértebra. Pareciera que está desviada para este lado. Vamos a marcar acá. Vamos a marcar acá. Es como una escoliosis. Y si podés, no se puede inclinar para verlo, pero siempre vamos a ver este lado. Después seguimos arriba, tratamos toda la columna en su conjunto. Te enderezas ahora un poquito, pero bajas la parte cervical. Está desviado acá y desviado acá. Muy bien. Tac, tac. Después vas a esta, Te levantás la cabeza. Lógico, vamos a hacer esto. Ahora sí. Ahí está. Te vas para abajo, para atrás. Ya está. Ahí está. Listo. Está, vamos. Pero ahora te inclinas un poco. Flojo, te vas a dejar caer. Yo piso. El piso tiene.
Te acosté boca abajo. Vamos a acomodar el coxis. Mentón acá, los brazos allá acostados. Vamos a tratar de acomodarlo. Buscamos la caída. Separar el griego, más que nada, separar las lumbares, sin rotación grande, simplemente, ahí está, ahí solo, tranquilo, vamos a separar. Ahora hacemos lo mismo del otro lado. La misma posición. Este es como hacemos con el efecto trapo de piso, viste, cuando lo retorces, se estira, es como si lo estirase. Un poquito la columna, los extremos estiramos para que se estiren las lumbares. Vamos a ver sus clínicos.
acá. Muy bien. Muy bien. Sé que está todo derecho de la línea del coxis a la parte cervical. Persisten contracturas que se las vamos a sacar, ¿eh? Porque estuvo mucho tiempo con dolor, sobre todo acá. Entonces, vamos a estirar sacro. Fíjate, voy a hacer con mi pierna, voy a llevar las rodillas al pecho. Ahí agarro, primero vamos a agarrar, voy a agarrar sacro, esa quinta. Empezamos a vacunar y estirar toda la parte paravertebral. Ligamentos, espinosos. Empezamos a estirar. Ahora, yo voy a la quinta, es la cuarta, una gran compresión ahí en la hernia. Separamos de esta forma. Y otra vez. Bueno, ahora te sentás otra vez. Ya estamos terminando, ¿eh? Para el otro lado, por favor. Eso, ya te está dando vuelta. Ya te está dando vuelta, no te das cuenta. Te vas a flexionar. ¿Cómo cambió, eh? Digamos, bajo ahora. Muy bien. Listo, muchachos. Hay contracturas. Sí. Vas a caminar un poquito. ¿Ahora caminas? Te vas a inclinar, sabíamos que apenas llegabas, ¿eh? Te inclinas hacia adelante, más. Bueno, ha ganado muchísimo más. En la primera sesión, ¿eh? Te quedan, ya sabes, más masajes que hacer. Acá tienes la piedra, ¿eh? Pero ya has ganado, la columna ya está alineada, ¿eh? Te vas para atrás, Silvio. ¿Mejor ahí? ¿No tenés dolor? Casi no tienes. Está mucho mejor, te inclinas por un costado. ¿Pincha? No. No pincha. Bien. ¿Para este costado? No. Bueno, notas cambio, ¿no es cierto? No, sí. Te inclinas hacia adelante, Silvio. Sé que está muy agudo, muy dolorido. ¿Ya te duele ahí? Sí. ¿Ya te duele ahí? Vas para atrás, porque tuvo un golpazo. Ahí. Ahí también. No puedes ir para ningún movimiento casi. Vas para el lado izquierdo. Ya le está tirando, lado derecho. Ahí está. También. Bueno, todos los movimientos tienen dolor. ¿Notas cambio, no es cierto? Sí. ¿Eh? Habla un poquito la cámara. Esta es la primera sesión que estamos con Silvio, vino con dos golpes grandes, pero en una sesión notas cambios, ¿no es cierto? Sí, muchísimo. Muchísimo. Ya te puedes mover por lo menos, ¿no es cierto? Sí, te puedes así. Mira, te puedes ir para atrás. Eso no lo podía hacer. Faltan dos sesiones más. Mira, esto no lo puedes hacer. Y a los costados, ¿te acordás? No podías. ¿Ah? Ahora te vas a poner tres días limón, jugo de limón, también yo te voy a explicar. Y él te va a agarrar, dentro de dos días te va a hacer un masaje. Y yo te voy a ver volver otra vez. Bueno, ¿acá qué te pasó? Fue un golpe que tuviste. Golpe del accidente. Bueno, muchísimas gracias por colaborar. Bueno, muchas gracias.